Chicas, chicas. Oye, ¿ha venido Papá Noel? Pero a lo mejor no. ¿Habéis oído algo esta noche? ¿El qué has oído? ¿Jo, jo, jo? ¿Mía? La fiebre. ¿Sí? ¿Quieres ver a Papá Noel, hija? ¿Y yo he dormido toda la noche con esto? ¿Ya? Yeah. Con el teléfono. Es incapaz de... Mira, es que no se puede quitar. Ahora se le quita. Venga, vamos a ver si nos han traído algo. ¿Qué ha sido eso? Madre mía, son huellas. ¡Mía! ¿Qué es eso? Son huellas. De Papá Noel agarrados. Es de Papá Noel. ¿Sí? Y estas son de los perros. Mira. ¡Hola! ¡Mamá! ¿Se ha tomado todo? ¿Pero las galletas? Vaya de destrozo, ¿eh? ¡Mía! ¡Mira! ¡Hala! Hay un montón de ¿ven? Cosas. Ven, Mía, ven. Quiero abrir uno y quedarme. ¡Hala! Mira, un sacatín con chuches. ¡Sacatine con chuches! A ver, ¿quién es este? No, se pone papá. Papá, toma. Venga, para mí, lo voy a coger. A ver, ese es para papá. Espera, tengo una idea. Los papelitos vamos a ponernos aquí todos. ¡Guau! ¡Lo que yo quería! ¡Hola! ¡Muchas gracias, Papá Noel! Había pedido un chándal, una sudadera y unos calcetines. ¿A que sí? Sí. ¡Es verdad! Oh. ¿Y el mío? A ver. Venga. Otro, Mía. A ver. Vale, a ver. A ver, ¿y ese de quién es? A ver que lo veamos. Ese es de Mía. Mía, pues lo tiene que abrir ya. Que lo abra. Bra, que lo abra. Que lo abra. Que lo abra. Y eso que la has abierto del revés. ¡Un cuento! ¡Oh! ¡Mira! ¡Mira, Mía! Los besos de los lobos feroces. ¡Hola, Nico! ¡Soy el lobo feroz! Vaya, ese también es de Mía. No, es de mamá. Ah, vale, perdón. Pues toma, mamá. No sabemos. ¡Madre mía, madre mía! No sabemos. ¡Uy! No lo veo, princesa. Vale, vale, no. Oh, no se lo digas, si le has dicho que cierra los ojos. Ay, dásela. ¡Madre mía! ¡Lo que yo quería! ¡Ostras! Una escoba para que encima, si llueve, pues que no se me moje los pies. ¡Hola! Porque uno, las otras estaban rotas. Y dos, las otras eran de tela, no eran de este material. Pues me muero y me remuero, mi Nico. Ese es de Martina. Ese es de Martina. Ese es de Martina. ¡Es un juego de mesa! ¿Te gusta? Es súper chulo este, ¿eh? Tenemos que jugar un montón porque este va a ser súper chulo. ¿Sí? Ese es de Martina. ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¡Ay, que estoy nervioso, Marti! ¡Que no se lo creas! ¡Madre mía, Martina! ¡Los tienes en asco! ¡Un cuento! ¡Un cuento! Se llama... un libro. Igual que dice, este mira. Se llama un juego. O sea, se llama... así. Y dice, mira, pulsa el círculo amarillo y pasa la página. Pulsa el círculo amarillo. Muy bien. Bien, ahora pulsa el mismo círculo la otra vez. Este. Muy bien. Ese es el de Mía. Ese es tuyo, Minico. Ese es tuyo. Ábrelo.
¿Ahora tú, Martín? Mira que tiene el pie muy chiquitito, patacones. ¡Mira, mía! ¡Mini! ¡Mira! ¡Mini! Sí, también. Mira el tuyo, Mini. El de mí es 2 y el mío es 2. Sí, porque el tuyo es de la talla grande y el de mí es de la talla de chiquinines. Eso dijo Papá Noel. Eso dijo Papá Noel. ¡Mamá! ¡Hala! Ahora lo ponemos, ¿vale? ¿Te gusta, mía? Yo quiero ponerme. ¿Te gusta? ¿Mucho? Choca. ¿Te gusta, Martín? ¿Tu disfraz de Mini? ¿Era el que pediste? A ver, que quiero abrir. Ahora no ponemos. Quiero abrir el bebé de algo. Pero es que yo no sé cuál es. Tendremos que seguir abriendo regalos. ¡Un coche de la Barbie! Espera, mira, espera, espera. Mía está abriendo otra, ¿la ves? ¡Un coche de la Barbie! ¿Tú querías un coche de la Barbie? ¡Blanco! ¡Blanco! ¡Mamá! Luego puedo jugar con él. ¿Te gusta, Mía? ¿Te ha gustado, Mía? Es un juego Montessori. Aquí hay un chocolate de molera. Venga, a por otro. Yo voy a abrir ese. A ver, vamos a ver quién es tuyo entonces. Cógelo. Este es de Mía. Ah, no. Este es del bebé, del hermanito. Papá Noel, ¿la tengo un regalo al bebé? Pues abrilo entre las dos. Ábrelo, Mía. Abre este, con Martina. Quizás la mía se emociona por todo. Le ha regalado un osito de chiquitito con un mando. Un muñequito de estos para la cuna que se enciende y tiene musiquita, sonido de la naturaleza, emociones. ¡Qué chulo! A ver, que te ayudo. No. ¿Sabes lo que es? Sí. ¿Qué es? El monstruo de rojo. Ya sabéis que mis hijas son súper fan del monstruo de colores y Martina y ya representa el monstruo de rojo. Y Martina ya tenía uno. Que era de color rosa. A ver, mía. ¡Llorones! Dices llorones. ¡Ay! ¡Ay! ¡Chupete! ¡Chupete! ¿Este de qué? ¡Ah! Ese es de Martina. Ese es de Martina. Mía, cariño. A ver, que no veo a Martina. ¡Mira! ¡Me he venido a verlo! Mía, deja a Martina ahora. ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Qué bien! A ver, ¿me lo enseñas? ¿Que lo vea? Mira, lo abrí, mira. Coge otro, mío. ¿Sabes lo que te... Bueno, luego le decimos a papá que te suba a tu cochecito azul. Mientras espera, a ver si puede conseguir. ¡Qué valiente, papá! Ya está, ya está. ¿Y este? ¿Qué de las dos? Pero hay un montón de cosas, ¿eh? ¡Mamá! ¡Mamá!
¿eh? Ay, que aplastas a la tata, hija. Dos y tres. ¿Te ayuda, Mía? Ya va, ayúdale, Martí, tú por ahí. Papá y mamá buscaban por su cumpleaños, que estaba súper agotado. Y lo encontró Papá Noel. Y lo encontró Papá Noel, porque ¡wow! Pero estos son para muchos juegos. Claro, tendrás que jugar con ella. ¿Tú también? Pues yo voy a ir a Mini. Vale, sí, a Martín, a mí le gusta Mini. A mí le gusta Mini. Mini son todos, ¿vale? Menos esta que Mini. ¿Te gusta Mini? ¿Más? ¡Ah, uno! El último, chicas, para las dos. Las dos. Las dos. Abre, Marti. Marti, ábrelo con ella. Dos y tres. ¡Una también! ¡Wow! En realidad, entonces es un regalo para todos. Hola, a ver. Para que podáis ver películas en el coche, o cuando estamos esperando al banco, o cuando estamos esperando la consulta del médico. Hola, yo lo quería uso. Claro, espera. O sea, como tiene control parental. Sí. Aunque en realidad ahí solo van a ver películas y... Mami. Ahí solo van a ver películas y van a tener algún juego de pintar y poco más. ¿Cómo está? Vamos a abrir esto, jugar con todo esto, porque vamos, lo necesitamos, ¿a que sí? Yo quiero que todas estas cosas las vamos a llevar de mi habitación. Espera, mía, espera. Este es el ataque. ¿Y el tuyo no lo pediste a Mickey? No. ¿Y le saca la lengua? ¿Para qué le saca la lengua? Para mí. Claro. Ya pone. Mira, ya va braguitas. Lleva braguitas. Oye, a mí no me han pesado. ¿Me das un beso? Y a ti. Ay, mi chica. About what's happened to me from July up till now. Don't know where, don't know how. Lately I've come to realize that I can't see it in your eyes. So it's true, I'm so glad you feel it too. Nothing to hide, falling in love. Something, this thing that we got grew stronger each day. We're together all the way. Oh, we're falling in love. To me, it's perfectly clear. We're falling in love. It's true, this part of the year has something in store for us. We're falling in love.
Bueno, después de toda la mañana jugando y abriendo regalos, me voy a poner a recogerlos y ordenarlos un poco. ¡Qué guapa, Martina! Pero se lleva una cinta. Y mío se parte. Lo cuento, ya me encanta. Ya encima no mueve las manos. Pato, pato. Martí, eso lleva una cinta para que no se te muevan. Ay. Me gusta, por ejemplo, que tengan lacito atrás, me gusta mucho. Es muy bonito. Muy bonito, Martina. Es super... Yo quería quitarse los zapatillas, así que... No, ay, mía, por Dios, que te mareas y te caes. Me encantan los guantes. Es que no mueve las manos. ¡Qué bonitos! Cierra el puño, sí, mía. ¿Qué le pasa? ¿No? ¿Qué quiere ella? ¿La misa? Papá. Muy bien. Cuando quiera. Bueno, cuchufletillas, ya estamos prácticamente en casa, estamos en el ascensor. Y nada, hemos ido a comer como habéis visto, luego hemos estado con los tíos, los primos y tal, tomando café y hablando un ratillo. Uh-huh. Y poco más, la verdad. Pues es que al final es un día como familiar, ¿no? Que tampoco... Claro, además está todo cerrado. Y esta mañana hemos estado toda la mañana jugando. Ahora vamos a estar toda la tarde prácticamente jugando hasta la hora de cenar, que no sabemos ni qué vamos a cenar porque tenemos la nevera vacía. Pues eso, que tenemos la nevera vacía, tenemos que ir a hacer la compra, pero tenemos jamón, ha dicho Jonathan, porque le dieron la cesta el otro día de su trabajo. También tenemos queso, podemos bajar al chino a por pan. Y comemos sobras que tengamos por aquí por casa, ¿no? No está mal. Haremos algo así. A ver si vamos esta semana por la tarde a hacer una compra grande, ¿verdad, Jonathan? Es que Mía se ha quedado dormida en el... Sí, coche. Ya voy. Se ha quedado dormida en el coche. Y Mía sin mí le cuesta dormirse un poco. Sí, la polla ya ha hecho... Mami. Ya voy, Mía. Ya voy, mi vida. Pon la calefacción un poco. Bueno, cuchufletillas, al final hemos acabado un poquito mal el día de Navidad porque Martina está muy malita. Le hemos dado hace poquito apiretal, a ver si le bajaba la fiebre y podía dormir un poco. Y está Johnny con ella, a ver si viendo ahí una peli en la cama y relajada, pues consigue descansar. Ya la habréis notado un poquito hoy porque se le nota muchísimo en la voz, incluso se le nota a ella. Y nada, ya he pensado en que mañana por la mañana la voy a llevar a su pediatra. Si no está su pediatra, que creo que está de vacaciones, lo que haré es llevarla a urgencias. Y Mía parece que también está cogiendo lo mismo y yo también noto que estoy incubando algo. O sea que me da a mí que de aquí a 2 días vamos a estar todos malísimos de la muerte, pero bueno. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Parece que toda la gente que conozco de alrededor está malos o están así como griposos. Así que ¿qué le vamos a hacer? Parece que nos lo estamos pegando los unos a los otros. Mirad esta cosita. Está dormida. Nosotros lo que solemos hacer es celebrar Papá Noel, nos suelen traer pues los regalos más grandes o lo que hayamos pedido, y en Reyes nos traen un pequeñito detalle. Sé que normalmente la gente lo suele hacer al revés, pero bueno, nosotros lo hacemos así básicamente porque creemos que disfrutan más de las cosas que les traen en Navidad, porque luego Reyes se lo trae el día 6, pero el día 8 ya empieza en el colegio, o sea que
al final como que solo tienen 2 días para disfrutar de los juguetes y no sé, los vemos hacer así básicamente. Bueno, aunque en un principio habíamos dicho un juguetito, al final Papá Noel les ha traído 2 porque este año han sido muy buenas, 2 juguetes, luego les ha traído un libro a cada uno, a cada una, un disfraz a cada una y un juego de mesa a cada una, o sea que súper bien porque se han portado muy bien mis niñas. Y luego pues el tema de la tablet es algo que veníamos pensando desde hacía ya tiempo. Sé que hay gente que está en contra de la tecnología en los niños, hay otros que están a favor, nosotros creemos que todo en su justa medida es bueno. Y sobre todo pues la queremos pues eso, para cuando van en el coche. Martina, Mía lo lleva mejor ahora, pero Martina no os creáis que lo lleva muy bien. Entonces, pues eso, para ir en el coche, que vayan viendo una película, cuando estamos esperando a lo mejor en el banco o en la consulta del médico. De verdad que a lo mejor vuestros hijos es que son ideales y se portan genial siempre, pero hay a veces que en algunos casos viene genial sacarles el móvil, ponerles un juego obviamente apto para su edad, ponerles una película, algo para que se entretengan, porque si no, es que encima es como que ellos te reclaman más o se ponen más pesados cuando tú más estrés llevas o más cosas tienes que hacer. Y es como, ¿qué hago? Al final recurres a dejarles tu móvil y que se pongan a ver ahí el coco. Bueno, el coco es como llamamos nosotros a los dibujos. Y al final es que nos quedábamos nosotros sin batería y cuando necesitaba el teléfono para mandar a lo mejor un mail, llamar a alguien o lo que sea, no tenía batería. Y digo, pues mira, le cogemos para Papá Noel una tablet que puedan compartir las 2 y listo. Así que nada, cuchufletillas, ya me contaréis vosotras qué tal vuestras navidades. Contadme qué os ha traído Papá Noel, si os habéis portado muy bien, si soy más de Papá Noel o los Reyes Magos. Y nada, os mando un besazo gigante, espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy. Si es así, dadle al like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!